Gramaticalmente hablando, el sujeto es la función del sintagma nominal, sustantivo o pronombre del cual se dice algo, afirmando, negando, preguntando, etc. Es el ente del cual se predica algo y que concuerda con la acción del verbo. Filosóficamente hablando, se hace referencia a un ser que es autor de sus actos, es decir, que su comportamiento o conducta no son meras reacciones, sino que atienden a decisión o voluntad racional. Podríamos decir que sujeto también hace referencia a un ente que conlleva originalidad, identidad, libertad y por tanto responsabilidad e independencia. En las sociedades humanas, los sujetos son los individuos, las familias, las empresas, las etnias, comunidades, clases sociales, estados y naciones y todas aquellas entidades que se reconocen como una unidad original y deciden actuar en concordancia. Con las guerras de independencia del continente americano, lo cual significó la independencia respecto a Europa y el fin del colonialismo, emergen los nuevos sujetos, Estados-Nación, con su escudo político, la soberanía nacional. Desde ese momento histórico, los países situados al sur de los Estados Unidos de Norteamérica han orbitado entre dos fuerzas gravitatorias. Por un lado, la doctrina Monroe del expansionismo norteamericano, y por el otro, la conformación de la gran nación latinoamericana. Son países latinoamericanos porque sus lenguas y cultura, español, portugués y francés, se derivan del latín, romano y católico, a diferencia de Estados Unidos que se deriva del anglosajón protestante. Esta condición cultural, sumada al sincretismo y mimetismo que padecieron los pueblos originarios, dan la originalidad e identidad de la nación latinoamericana, a diferencia de los colonizadores anglosajones del norte que tuvieron que aniquilar a sus pueblos originarios para sobrevivir. En pleno auge de su independencia, el 2 de diciembre de 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, durante la séptima sesión del discurso ante el Estado de la Unión, emitió un mensaje dirigido a las potencias europeas, la llamada Doctrina Monroe. En síntesis, dicha doctrina dice que los países americanos deben ser libres e independientes, que los asuntos americanos no deben estar bajo la injerencia y colonización europea. Asimismo, Estados Unidos no intervendrá en los asuntos europeos, lo que se resume en la frase América para los americanos. En realidad, el significado de esta doctrina es la anexión de Latinoamérica como su radio de influencia o patio trasero, ya que la mano de obra y sus recursos contenidos eran fundamental para la nueva potencia imperial emergente. Esta es la esencia de dos siglos de injerencismo, invasiones y golpes de Estado norteamericano en la región, desde los tratados McLean-Ocampo y la enmienda Platt hasta el consenso de Washington y los intentos de destrucción de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana en Venezuela. ¿Cuál ha sido el pecado que cometieron estos dos países para ganarse el mayor número de atentados, intentos de golpe de Estado, bloqueos y sanciones económicas y propaganda negativa por parte de los Estados Unidos? Pues ser el ejemplo para Latinoamérica de desarrollo autónomo, el querer utilizar sus propios recursos, el azúcar y el petróleo, para su desarrollo. Cuba fue en la segunda mitad del siglo XX un ejemplo moral de autonomía y resistencia. Venezuela, en las primeras décadas del siglo XXI, es aparte de un ejemplo de desarrollo autónomo, un bastión imprescindible para la sobrevivencia y la hegemonía de los Estados Unidos, ya que contiene la segunda reserva probada de petróleo más grande del mundo, solamente después de la cuenca del Golfo Pérsico, que comprende en su conjunto a Kuwait, Irán, Arabia Saudita y otros. Es lo que está detrás del nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela con respecto a su último proceso electoral. Por otro lado, durante el tristemente célebre imperio del archiduque Maximiliano de Habsburgo, su ideólogo de cabecera, Chevalier, promovía la latinidad como una forma de legitimar el expansionismo francés de Napoleón III y contrarrestar el expansionismo norteamericano. A pesar de ello, el efecto fue benéfico para la región, ya que ideólogos americanos como José Martí y Francisco Bilbao lo acuñaron como una forma de proponer la identidad de lo que Simón Bolívar denominaba la patria grande y la conformación y originalidad de nuestra América, concepto propuesto por el mismo poeta, político independentista José Martí. Este es el origen y la historia de Latinoamérica como gran nación, cuyos intentos de desarrollo independiente han pasado por grandes dificultades, ya que han sido aplastados por el monroísmo y el consenso de Washington del mundo unipolar. Como ejemplos, la obstrucción del desarrollo nacional propuesto por Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México, o los golpes de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala y Salvador Allende en Chile, etc. Hoy, la gran nación latinoamericana tiene amplias posibilidades, sobre todo porque una decena de estos países, y entre ellos, tres de los más grandes en población,
territorio y recursos son gobernados por gobiernos nacionalistas y de izquierda. Esto es lo que quedó de manifiesto ante el intento de golpe de Estado en Venezuela, donde la fracción de derecha acusa un fraude electoral orquestado por el presidente reelecto Nicolás Maduro, en donde los Estados Unidos no escondieron su actitud injerencista y declararon ganador al candidato de la derecha. Por el contrario, Brasil, México y Colombia hicieron valer su peso en la reconfiguración geopolítica y a contracorriente de Washington y su brazo político para la región, la Organización de Estados Americanos, pidieron que se esclarezca la contienda y se limpie la elección, así como la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Esta acción logró detener y neutralizar el golpe de Estado y a la vez fue un mensaje al mundo de que los Estados Unidos ya no son la única voz cantante en Latinoamérica. Todo esto se ha dado en un contexto internacional en que la hegemonía mundial de los Estados Unidos va en declive, dejando atrás al mundo unipolar y abriendo paso al mundo multipolar a causa del desarrollo autónomo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los denominados BRICS por sus siglas, y en general de Eurasia, creándose un contrahegemón denominado el sur global con los ya mencionados BRICS a la cabeza. Como reacción ante la emergencia de la gran nación latinoamericana, los Estados Unidos han reaccionado con mayor injerencia en la región, esta vez perpetrando intentos de golpes de Estado o revoluciones de color contra Lula en Brasil, contra Petro en Colombia, en Bolivia y, por supuesto, en el México de la Cuarta Transformación. En este último han desatado una campaña feroz pagada por el Departamento de Estado y el Departamento de Estado Antidrogas, la DEA, para hacer parecer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está coludido con el crimen organizado. A la vez, la DEA ha intervenido en México atrapando a uno de los capos más legendarios de este país, violando toda soberanía nacional como pretexto de combate al crimen organizado, pero en realidad por una acción política y continuidad de dicha campaña de desprestigio, pues todos sabemos que Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo de estupefacientes ilegales y también el mayor vendedor de armas. Si realmente quisieran atacar el mal, comenzarían por poner la casa en orden, pero todos sabemos que hoy el narcotráfico es el pretexto para inculpar e invadir a los países que no se les sometan. Pero efectivamente, ya no son los tiempos de antes. La reconfiguración mundial y regional se ha modificado y los Estados Unidos solamente están reaccionando ante su eminente caída, pues gran parte de su planta industrial depende del gigante asiático y sus finanzas están comprometidas con los países de Eurasia. Y no hay oportunidad mejor para que la voz de Latinoamérica se haga escuchar, lo cual debe traducirse en su desarrollo autónomo y la propuesta de un mundo mejor. Es la emergencia de la región como nuevo sujeto histórico mundial. Esto es lo que se dejó ver en la retumbante voz de Lula, Petro, AMLO y Maduro ante el intento de golpe de Estado de Washington a Venezuela y el acercamiento de Maduro a los BRICS. Enhorabuena y hasta la próxima.